Cláusula anti-Clara Chía. El polémico punto del convenio de separación de Shakira y Gerard Piqué. El abogado lo aclara. Cláusula anti-Clara Chía. El polémico punto del convenio de separación de Shakira y Gerard Piqué. Un acuerdo que se firmaba tras una maratoniana reunión celebrada el pasado 7 de noviembre en la casa familiar de Esplugues de Llobregat y en el que se estipulaba el traslado de la cantante y sus hijos a Miami, fuentes cercanas confirman que Shakira y Piqué no se cruzaron en ningún momento y que se presentaron ante el juez por separado, para ratificar su acuerdo de separación en el juzgado de familia 18 del Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Sobre las cláusulas que incluye el acuerdo de separación, que tardaron 5 meses en negociar, poco se sabe. Existe un convenio encriptado para evitar filtraciones a los medios, aunque sí se ha especulado que incluiría una cláusula prohibiendo que el exfutbolista se mudase a Miami para estar más cerca de sus hijos, y otra relacionada indirectamente con Clara Chía, ya que se ha rumoreado que Shakira no querría que sus pequeños viesen en el futuro a las nuevas parejas de ninguno de sus progenitores. Polémicos puntos que el abogado de Gerard, Ramón Tamborero, ha desmentido rotundamente tras la firma del acuerdo. Es absolutamente falso, absolutamente falso. Ambos podrán ver a los niños con sus parejas futuras sin ningún problema. Es una información que ha corrido por ahí y no se ajusta a la realidad. Sin embargo, el letrado ha evitado dar más detalles del convenio por confidencialidad y, revelando que la firma del mismo ha ido correcta y el encuentro con la otra parte también ha sido muy correcto como todo el tiempo de las negociaciones, ha explicado que si Shakira y Piqué se han presentado ante el juez por separado es porque por ley es necesario hacerlo así. Por esa razón no se ha hecho al mismo tiempo, es normal. Si les digo la verdad, no sé si se han visto o se han saludado, pero los dos están más tranquilos, más relajados y pensando en el bien de sus hijos, que es lo más importante, ha añadido, dejando en el aire si el próximo paso que dará Gerard será el de mudarse a Miami para estar más cerca de los niños. Eso se lo tendría que preguntar a él, no le puedo decir nada más. Es mejor que este tipo de cuestiones se las pregunten a ellos porque son cuestiones muy personales. Recuerda, dale al like, comparte, suscríbete y activa la campana.